Noticias Caracoles, Nariño. Un video aficionado revela el inminente peligro que representa la minería artesanal para miles de trabajadores que a diario se juegan la vida en socavones en la costa pacífica nariñense. Natalia Cabrera tiene el reporte. ¿Qué alternativas hay para estos mineros considerados ilegales, Natalia? Lastimosamente, ninguna. No tienen ninguna otra alternativa sino trabajar en las minerías o las minas, mejor, que están en toda la costa del Pacífico nariñense. Así lo narró uno de sus habitantes ante Noticias Caracol. La escena ocurre en Maguipayán, en la costa pacífica nariñense. Decenas de mineros artesanales excavan en pequeños socavones buscando oro. Lo que ninguno se imagina es que gran parte de la ladera está a punto de desprenderse. En segundo, la tierra cede y provoca una avalancha que arrasa con los mineros. La grabación fue revelada recientemente, aunque el hecho se presentó el pasado mes de diciembre. Por fortuna, ninguno de los mineros perdió la vida. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, reveló que solo en la zona costera del departamento funcionan alrededor de 200 minas artesanales o ilegales. Este problema, que efectivamente considero tiende a ser más grave que el de los cultivos ilícitos, y aquí se necesita una actuación integral que al tiempo que sea de autoridad, de restricción o destrucción incluso de las máquinas que ilegalmente hacen la explotación minera. José Arcos, un habitante de la zona, asegura que para ellos no existe otra manera de salir adelante si no es con el trabajo como mineros. Es un territorio de comunidades negras, afrodescendientes, o como se quiera decir. Es un territorio que es muy, muy abandonado por el Estado, primero que todo, porque no hay vía, no hay otra alternativa sino trabajar la minería. Las autoridades ahora investigan cómo la maquinaria pesada llega hasta los sitios donde ni siquiera existen vías de acceso. Entre tanto, en las últimas horas otra persona murió en la tragedia de Iscuandé ocurrida el pasado fin de semana, elevando a 6 el número de muertos en un accidente similar. En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad extraordinario para evaluar los daños ambientales y así también el estado de las minerías o de las minas, mejor, que operan de manera ilegal en el departamento de Nariño. Natalia Cabrera, Noticias Caracol.